Lotes para la venta. Vamos a ver lotes para la venta en Cape Coral. Son lotes para la venta de un cuarto de acre. Estos lotes, aquí podemos ver el lote. El lote de 10.000 pies cuadrados. Está frente a un canal de agua. Este es el lote. Viene hasta aquí. Son 10.000 pies cuadrados, 85 de frente por 150 de largo. Todos los lotes son iguales, de 10.000 pies cuadrados. Este lote vale 8.000 dólares. $8.000. Estos lotes son lotes que tienen luz, agua, teléfono, internet, televisión. Está cerca a la Panaila, muy cerquita a la Panaila, que la divide la parte comercial. Pasemos al segundo lote. Este segundo lote vale 7.900. Este lote está situado cerca también a la Panaila. Este lote está en esquina, también es un cuarto de acre, es un lote esquinero. Aquí lo vemos por otro lado, por otra parte. Este lote tiene canal, tiene acceso a canal, o sea, es un lote que tiene entrada a canal, a canal o a este lago. Vamos a verlo aquí. Ah, un lago, este no es canal, es un lago, tiene entrada a un lago. Llamo el lote. El lote está en la esquina, un cuarto de acre. Estos lotes de esquinero son un poquito más grandes que los lotes normales porque tienen hay tierra adicional en ambos lados. Entonces son un poquito más grandes, casi no punto 20, no casi punto 30. Vamos a ver el segundo lote. Este lote están pidiendo 7.000 dólares por él. Está en Cape Coral. Cape Coral está en el Southwest de la Florida. Vamos a ver este lote. Este lote está, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver el lote. Está cerca a la 41, cerca a Fort Myers. Aquí vemos el lote. El lote está enseguida de esta casa. O sea, sale aquí a la Norris 22 Play. También todos estos lotes son de un cuarto de acre. Aquí podemos ver en el otro sentido, la casa de al frente tiene piscina. Este es el canal, canal navegable que puede salir al mar. Norris 22 Play. Veamos el siguiente lote, también es un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados. Este lote vale 7.000 dólares. Está en Cape Coral, tiene 10.000 pies cuadrados. Estos lotes antes se vendían a 30, 40, 50.000 dólares. Este lote está entre dos casas. También son 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre, donde usted puede hacer una casa para su familia, para sus hijos. Esto es otra vista por otro lado. Aquí la vemos de frente, mire el lote. Ahí ve el lote delimitado, los 10.000 pies cuadrados. Está en un área muy, muy bonita, muy construida. Tiene luz, televisión, internet, agua. Está pidiendo también 7.000 dólares. Miremos el otro lote. Este otro lote también están pidiendo 7.000 dólares. Este lote está situado en la esquina. Es un lote esquinero. Vamos a verlo aquí, el lote. Aquí lo podemos ver en esta esquina. Es un lote esquinero también de 10.000 pies cuadrados. Estos lotes de esquina tienen un poquito más de 10.000 pies cuadrados. Son lotes con todos los servicios al frente de un canal. O sea, estas casas con canal son casas mucho más costosas, valen mucho más plata. Este está al frente del canal. Aquí vemos esta vía, esta es la Burnestor, que es una vía principal. Este es un canal, aquí vemos donde se junta canal de agua dulce con canal de agua salada, o sea, no dejan que las dos aguas se junten.
Entonces esto es agua salada y esto es agua dulce. Son lagos. También son 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre, puede hacer la casa. Vamos a ver otro lote. Este lote están pidiendo $7.300. El lote aquí está en estas dos casas, entre estas dos casas donde están estos arbolitos. Vamos a verlo por otro lado. Aquí lo vemos por otro lado, aquí lo vemos por este lado. Mira, aquí está el lote. Viene hasta aquí, hasta la mitad. Aquí está aquí hay dos lotes. Tiene estos arbolitos. Un cuarto de acre, donde puede hacer una casa con piscina. Todas estas casas le pueden hacer piscina. Esta casa, por ejemplo, tiene piscina. Mire. Mire el lote acá. Mire. El lote está aquí. Esta casa tiene piscina, ¿eh? Esta es una casa con piscina. Este es el lote con todos los servicios. Estos lotes costaban antes 40, 50, $60.000 y ahora están unos precios espectaculares. Ahora viene este otro lote, también $7.500. Aquí le podemos ver el lote. Podemos mirarlo de otra área, de otro punto de vista. Aquí lo podemos ver desde otro punto de vista. Miremoslo por otra parte. Aquí podemos ver el lote. Está cerca del Prado Boulevard, o sea, la salida del lote por este lado. Pero por aquí está el Prado Boulevard, esta ocasión nueva. Esto es una parte peatonal donde usted puede caminar. Está muy central, muy central. Está cerca de la Panaila, cerca del Prado. Es un lote muy bien situado, muy bonito. Y no es un lote que no es caro. Es un lote que tiene un precio barato de $7.500. De un cuarto de acre para hacer la casa. Ahora veamos otro lote. Este lote vale $7.000. Este lote vale $7.000. Este lote hay que cortarle los árboles aquí porque está todo arbolizado. Mire, para poder hablar, tiene árboles. También es un cuarto de acre y el 1.000 pies cuadrados. Vamos a verlo por otro lado. Aquí lo vemos por otro lado, por otro sitio. Es esta parte de aquí. La arboleda. Y aquí lo vemos por otra parte. De frente. Ahora vamos a ver otro lote. Este lote tiene vienen con vías pavimentadas. Entonces tiene servicio de basura, servicio de agua, servicio de luz. Mira aquí la iluminación, todos tienen energía, luz, agua, internet. Este lote están pidiendo $8.000. Están pidiendo $8.000, aquí lo podemos ver. Este lote viene hasta aquí, o sea, de aquí hasta aquí, este lote. Son 10.000 pies cuadrados, cuarto de acre. Aquí lo vemos por otro lado. La frente de la casa está pelado. Está cerca de un canal, al frente de un canal. Todas estas casas de por aquí tienen piscina. Estas casas son mucho más caras. Este lote aquí puede valer $7.000. El lote de frente puede valer 30, $40.000. Simplemente porque tiene canal que sale al mar. Pues mire. Esa es la diferencia del lote que seco y un lote que salga al mar. Aquí tenemos otro lote. Por este lote también están pidiendo $8.500. Este lote está aquí. Miren aquí. Este es el cuarto de acre. Aquí lo podemos ver de otra forma, por otro lado. Mírenlo aquí. Ahí está el canal. Este es el canal navegable. Aquí lo podemos ver el canal. Miren el canal. Canal navegable. Aquí hay una cancha de béisbol. Esta es una escuela, esta casa está cerca de una escuela. Y el lote aquí, usted puede cerrarlo, esta casa está totalmente cerrada. Puede hacer una piscina, puede cerrarlo. Puede hacer su casa ahí. Aquí vamos a ver otro lote, vale también $7.800.
un cuarto a un cuarto de acre. Este lote está a este lado, mira aquí. Está sobre la Kismi Parkway, está cerca a un canal, está cerca a esta parte comercial, a un área a la planta de tratamiento de agua. Esta es la planta de tratamiento de agua. Y estos son los lotes que vamos a ver. Todos estos lotes son en una vía pavimentada con sistemas de luz, de energía. Mira, son vías pavimentadas con sistema de luz. Tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene cable, tiene todos los servicios. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.